ponencia, esta presentación que les traemos desde México, que se llama Integración de las Medicinas Tradicional, Complementaria, Integrativas, con Estrategias Interculturales y de Fortalecimiento de la Salud y la Respuesta ante el COVID en México. Queremos señalar que son cuatro temas que queremos compartir. El primero es la integración de las medicinas complementarias en la atención y desde el inicio de la epidemia, la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural elaboró un diagnóstico desde sus atribuciones para identificar los aportes de la herbolaria medicinal, la homeopatía y la acupuntura en este contexto. Se listaron plantas mexicanas con propiedades antivirales y sintomáticas y se identificaron aportes de la homeopatía en pandemias pasadas, todo lo que ya se comentó. Por ello se convocó a especialistas en homeopatía y acupuntura para que presentaran protocolos de prevención y atención. Respecto a la acupuntura, se recibieron dos protocolos, uno de un grupo de especialistas investigadores del Instituto Politécnico Nacional y otro del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Con este colegio se organizó una reunión virtual con médicos especialistas en acupuntura que trabajan en hospitales y que participan en acciones de prevención y atención para conocer y respaldar su trabajo. En relación con la homeopatía, diferentes grupos de homeópatas realizaron ejercicios de repertorización tomando en cuenta las características de la población mexicana y llegaron a conclusiones similares respecto al medicamento que se considera como genio epidémico, ya se comentó, que es diferente al encontrado en otros países. En México fue, en la mayoría del territorio nacional, la Brionia alba. Se recibió por parte de un grupo de profesores investigadores del Instituto Politécnico Nacional un protocolo de manejo médico homeopático que incluye la prevención y atención en las diferentes fases de la enfermedad que ya se ha difundido con colegios médicos homeopáticos del país y los servicios de salud. Este protocolo es acompañado de tres infografías explicativas para facilitar la acción de los médicos homeópatas en la prevención, en la atención con personas con síntomas leves o moderados de COVID y también en la convalecencia, dado que hay personas que pueden tener recaídas. Con estos elementos se elaboró una estrategia para la protección y fortalecimiento de la salud del personal de salud, que incluye medicina homeopática, acupuntura, nutrición saludable, que se llama Cuidando a los Cuidadores. Y este ya se ha difundido a nivel nacional y se aplicó en estados como San Luis Potosí, Querétaro, e inicia ya en Oaxaca. En el estado de San Luis Potosí, se implantó al 100% de toda la plantilla del personal en una unidad monitora COVID-19. Son centros de salud especializados en la atención de personas sospechosas o que tienen COVID y después ya las derivan a hospitales. Llevan 100 días atendiendo pacientes, son 16 personas, con turnos de 8 horas todos los días en cuatro procesos. Llevan 8 atenciones con 82 pacientes positivos por PCR. Hasta el día de hoy, todo el personal es negativo con la prueba rápida. Esto es inusual para este tipo de centros de salud. Ahora, en el estado de Querétaro, se logró trabajar en conjunto con las autoridades y se aprobó que se ofreciera esto a los 5 hospitales del estado, uno de los cuales es Hospital COVID. Y lo que se hace es, se brinda la dilución homeopática, se presenta en bidones de agua, va toda la gente todos los días a tomar su dosis y bueno, hasta ahorita, en este momento, estos son los 5 hospitales, no toda la gente ha tenido apego del 100%, hay hospitales que empezaron hace poco, pero hasta este momento hay 0 contagios de personas que han estado trabajando ahí en este hospital y se ha identificado menos ansiedad y estrés en el personal. Es importante señalar que en el Hospital COVID, el Hospital General, antes de que empezara este protocolo, hubo un brote
de COVID en personal de salud, y a partir de esta atención que se ha incorporado, no ha habido contagios. Otro de los elementos que se ha hecho en México es la constitución de un centro de orientación telefónica en el Hospital Nacional Homeopático. Contamos en los servicios de salud, de la Secretaría de Salud, con un Hospital Nacional Homeopático, y bueno, médicos especialistas en homeopatía de varias escuelas e instituciones y organizaciones médicos homeopáticas participaron creando el modelo, que se capacitaron a pasantes, voluntarios de medicina homeopática, y se está teniendo una atención continua con este centro. Cuando se identifican personas que pueden ser positivas al COVID, inmediatamente se conectan con médicos homeópatas para que sigan ya el tratamiento. El grupo de profesores investigadores que elaboró el protocolo COVID manejo médico homeopático ha estado aplicándolo y ha estado midiendo los resultados, y a nivel preventivo lo han llevado con 280 personas, 98% sin síntomas durante el tratamiento, son 3 meses de tratamiento preventivo continuo, 2% dieron positivo a COVID, pero presentaron cuadros sintomáticos leves, negativos al mes de darle seguimiento, 0 defunciones. Se atendieron 60 pacientes positivos a COVID con síntomas leves moderados, hubo respuesta pronta y favorable en el 100% de los casos, 0 defunciones. Y también se atendió a pacientes con enfermedades inmunocomprometidas o metabólicas descontroladas, con diabetes, los cuales siguieron su tratamiento de atención convencional, nada más se agregó la homeopatía con este esquema de atención, y bueno, 14 de ellos se recuperaron gradualmente, actualmente en fase de convalecencia y con fisioterapia ventilatoria, no tuvieron que llegar a la intubación, pero hubo una defunción en un paciente grave que tenía VIH. También les compartimos que se han recibido propuestas de protocolos de investigación para investigar nosodes homeopáticos frente al COVID-19 que se encauzan con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, hemos promovido la investigación en homeopatía y también la investigación con respecto a los nosodes. Ahora voy a hablar del segundo tema, que son los aportes de la medicina tradicional indígena. Contamos con enlaces interculturales en todos los estados. Se les pidió que trataran de identificar qué estaban haciendo los médicos tradicionales en estas circunstancias y si había aportes. Ha sido difícil por toda esta situación del confinamiento, pero se identificó que terapeutas tradicionales en muchos estados continúan atendiendo pacientes y que se protegen con remedios herbolarios preventivos para fortalecer su salud. Hay estados en donde les limitan, que no pueden atender gentes en esta pandemia, pero ellos siguen atendiendo y se autoprotegen con plantas medicinales. Realizan colectas de plantas de acuerdo a los síntomas que van conociendo de la enfermedad para indicarlos a la gente que se atiende en casa. En algunos lugares que ya saben que hay problemas de coagulación, han incorporado además los remedios que utilizan para la picadura del alacrán. Los que tienen temazcal, en zonas de México se usa el temazcal, también recomiendan su aprovechamiento frecuente para fortalecer el sistema respiratorio. Ahora, algo muy interesante, las mujeres indígenas de varios estados ven como fuente de riesgo la atención del parto en los hospitales y han pedido que las parteras tradicionales puedan atender partos. En estados como Hidalgo y Oaxaca se están dando facilidades para que las parteras tradicionales puedan atender los partos de manera segura. También sabemos que en Oaxaca terapeutas tradicionales ofrecen pomadas para las afecciones cutáneas que el personal de salud sufre con los cubrebocas. Además, hay comunidades aisladas que se atienden con remedios tradicionales y, bueno, no se han tenido decesos en ese sentido. También queremos compartir que en este acercamiento a las zonas indígenas, identificamos que en algunos estados existen mecanismos tradicionales ante situaciones de emergencia y epidemias. ¿Qué hacen en muchos lugares? Aumenta la siembra y consumo de la milpa y del solar. La milpa es un conjunto de
de siembra colectiva de maíz, frijol, calabaza y chile. Y esto es para fortalecer la salud y evitar la compra de otros alimentos, disminuir el riesgo de contagios. Como estamos hablando de zonas indígenas, paso al tercer punto, que es la metodología intercultural para escuchar a la población indígena en su comprensión del COVID. Desde que empezó esta situación del COVID y todos los mensajes, comenzamos a identificar, por todas las relaciones que tenemos, que en muchas zonas indígenas y rurales los pobladores tienen mucho miedo porque han asociado el contagio con la muerte. Y eso ha hecho que en algunos lugares la gente se ha aislado, han agredido a la gente que ya accedía a la comunidad. Vemos en la foto de arriba una persona que llegó de fuera para fumigar y pues lo agarraron ahí a palos porque podía traer COVID. Pero también han agredido a personal de salud, de unidades de salud que han tenido COVID, y también a personas de la misma comunidad que han tenido COVID, como que no entienden esa situación, y entonces, bueno, eso es una cuestión real que sucede en muchos lugares en México, y entendemos que los mensajes que le llegan a la gente es, si me contagian, me muero, si me salgo de la casa o de mi comunidad, me muero, y esto va a terminar y todo va a regresar a la normalidad, me aíslo, y después ya, no va a pasar nada. Esto significa que no tenemos claro, los promotores de salud, las autoridades, lo que la población está entendiendo de lo que se ha transmitido, aunque esto se haga en lenguas indígenas. Creemos que no es suficiente decir que soy intercultural porque traduzco los gráficos y los volantes a la lengua indígena. No es suficiente. Y explicamos esta situación de miedo por los mensajes contradictorios y generadores de temor que han propagado los medios de comunicación y autoridades, pero también a la falta de acciones interculturales de escucha y de construcción colectiva de propuestas que partan de conocer cómo están entendiendo los mensajes, cuáles son sus miedos y cómo comprenden la transmisión de este tipo de enfermedades. No entienden que el COVID llegó para quedarse y que las medidas de confinamiento son solo para evitar que todas las personas nos enfermemos al mismo tiempo, pero no son para que nunca nos enfermemos. Para reformular las estrategias de difusión y que se ajusten a la situación, cosmovisión y contexto actual de los pueblos indígenas, realizamos una reunión con profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán para definir estos procesos interculturales de escucha. Elaboramos un documento para ayudar de guía en la construcción de estos mensajes que se ha socializado en muchos ámbitos, y se concretó en una reunión virtual en mayo con promotores comunitarios mayas, 24 personas de 7 localidades, para escuchar sus temores, dudas, comprensiones de la enfermedad. Eso se hizo virtual con personas que tienen celular, decíamos. Posteriormente se explicaron todas las dudas y se le dedicó énfasis a la información que reduce los temores. Se terminó con la construcción colectiva de mensajes para fortalecer la prevención, priorizando la alimentación en este momento, así como otros elementos para que puedan manejar el miedo en sus respectivas comunidades. Las ligas que están ahí, les vamos a después mandar la presentación, ahí pueden bajar tanto lo que sería la sesión como un video muy interesante de Zoe Michan, una promotora maya. Estos resultados tan alentadores y la metodología se presentó en una reunión nacional de enlaces interculturales en mayo y ya se inició su replicación en el estado de Guerrero en junio con coordinadores de promoción de la salud en zonas indígenas y el día de ayer lo aplicamos con 71 personas, incluyendo promotores y líderes comunitarios de 8 estados con población indígena, de un programa para 120 comunidades indígenas organizadas de recuperación temprana y reactivación de economías ante los impactos del COVID-19 que está impulsando ONU México y el PNUD. Se explicó el COVID en términos entendibles por ellos y se respondieron una serie de preguntas y dudas dirigidas a fortalecer su trabajo comunitario.
Al final señalaron que estos elementos les iban a ayudar muchísimo para poderlo aplicar en las comunidades. Entonces, confirma el valor de esta metodología, escuchar a la gente, aún en reuniones virtuales. Y también esta metodología y mensajes se utilizó para generar programas de radio en lengua maya con la organización de jóvenes indígenas llamada Tuklik, que los produce. Con ellos se realizó una entrevista virtual larga para aprovechar en la grabación de varios programas de radio. Van dos, que ha pasado en Radio Peto y reproducido en varias estaciones a nivel nacional. Esa es la liga donde pueden encontrar el primer programa de radio, que inclusive le pusieron ahí dibujitos. El cuarto punto es la propuesta para la protección con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Queremos comentar que la mayoría de los mensajes que se difunden en México sobre el COVID han sido en torno al confinamiento en casa, la sana distancia, medidas de higiene. Ha faltado recordar que de los elementos probados que eliminan al virus resalta el sistema inmunológico, sistema que se fortalece con el tipo de alimentación, actividad física y un estado emocional positivo con reducción del estrés. Resalta los pocos mensajes en este sentido. Por ello se elaboró una propuesta para la protección de la salud con el fortalecimiento del sistema inmunológico, aprovechando el programa que ya teníamos comida, ejercicio y buen humor, la comida con un modelo de alimentación regional saludable y culturalmente pertinente, llamado la dieta de la milpa, el ejercicio con actividades físicas saludables como el qigong, el yoga y el baile, el buen humor con propuestas que reducen el miedo y el estrés y buscan la obtención de un estado emocional positivo. Ahora sabemos a través de encuestas que en México el personal de salud vive con mucho miedo y además el desgaste de las guardias y todo eso, pues por supuesto hace que tenga un sistema inmunológico bajo y que fácilmente se pueda enfermar y pueda tener gravedad en su atención. Por todos estos elementos hemos promovido la reflexión para la protección de la salud. Y como escuchábamos muchos mensajes negativos para la gente que tiene factores de riesgo, así que peor se espantaban, preferimos elaborar una infografía en positivo para estas personas. Voy a leer, básicamente sería la penúltima diapositiva. Si soy una persona con diabetes, hipertensión, obesidad, si soy un adulto mayor, fumador, embarazada, ¿qué puedo hacer? Fortalezco mis defensas comiendo verduras, frutas y especias de mi región y de la estación, de acuerdo a las proporciones del gráfico que llevamos en la dieta de la milpa. Evito alimentos fritos en aceite, hago por lo menos media hora de ejercicio estimulante al día, busco la tranquilidad y optimismo, evito información alarmista, sabiendo que estoy haciendo bien las cosas. Leo y disfruto lecturas, información edificante y positiva. Procuro la sana distancia con jóvenes y niños de la familia, porque pueden ser portadores asintomáticos de esta enfermedad. Permanezco en casa, siguiendo las indicaciones, y aprovecho los aportes que la medicina homeopática está haciendo para favorecer la prevención. Consideramos que la medicina homeopática también fortalece el sistema inmunológico. Abajo está la liga donde se puede encontrar esta infografía. Para terminar, queremos concluir señalando que se ha elaborado y puesto en práctica una propuesta integral desde nuestras atribuciones que considera los aportes de diferentes modelos clínicos, terapéuticos y de fortalecimiento de la salud, incluida la medicina tradicional, que parte de considerar con metodologías interculturales lo que la población piensa y siente, especialmente la indígena, de manera que se vuelvan sujetos para construir juntos las medidas ante el COVID, en las cuales enfatizamos las de protección con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Consideramos que hemos logrado suficientes respuestas positivas que apuntan que vamos en la dirección correcta, camino que necesitamos apuntalar con más estrategias y experiencias ante una enfermedad que llegó para quedarse. Hernán García, ese es mi correo electrónico y esa es nuestra página en la cual pueden acceder y encontrar todos nuestros